La fiesta comunitaria que representa el movimiento aficionado en Cuba tuvo su espacio en Cienfuegos, con una jornada cargada de emociones. 35 unidades artísticas se presentaron en el Cine Jagua de la ciudad, donde se evidenció la fuerza de las brigadas José Martí en escenarios comunitarios y educativos. En el mes de febrero, con 750 presentaciones de todas las manifestaciones artísticas, fueron seleccionadas hasta el provincial, a llegar al 35. Ha sido una edición diferente. Este año no es competitivo. No así ha dejado de tener un impacto desde la comunidad, que es nuestra máxima proyección. El concurso Escaramuza es un concurso donde convergen todas las manifestaciones del arte y la literatura, y bueno, pues a ellos fundamentalmente les sirve para que ellos tomen la experiencia de lo que es participar en un concurso, para que ellos se forjen en lo que es ser un artista, lo que es ser mejores humanos, porque aquí no solamente aprenden a ser artistas, sino también a desarrollar el compañerismo, el altruismo entre ellos. Es muy, muy bonito. Hicimos el proceso de trabajo que se viene desarrollando desde el evento de base del Escaramuz, un evento que es dedicado a los instructores de arte como artistas y como creadores. Somos una compañía de niñas, como ves, defendemos el sexo femenino, defendemos el trabajo que se hace con el aficionado a través de la manifestación de danza para el buen desarrollo motriz de los niños, para su buen desarrollo mental y para que los niños tengan una cultura general integral. Como creador es con la unidad artística, como artista el instructor de arte demostrando sus habilidades, sea cual sea la manifestación del arte que ellos estén demostrando. Es un evento muy bonito, es un evento donde el instructor de arte puede mostrar sus habilidades, puede mostrar sus resultados de trabajo. Uno pasa todo el curso trabajando con niños en cortes evaluativos, por así decirlo, y el instructor de arte, ya sea de la escuela, de la Casa de la Cultura o un promotor natural, puede también demostrar las habilidades que los niños han aprendido a lo largo de todo el curso. Danza, teatro, artes plásticas y música se dieron cita para mostrar lo más auténtico de nuestro panorama cultural. Luego de 14 años de realización, el evento se convierte en un espacio de confluencias para socializar el quehacer de estos grupos a nivel territorial. Es un trabajo complicado, trabajamos por diferentes grupos etarios, pero bueno, siempre con el objetivo de hacer crecer en ellos el amor por el arte y el amor por su afición, que es lo que ellos hacen, que es precisamente este arte. Si es importante la matemática, si es importante el español, es importante que el niño tenga una cultura general integral. ¿Y quiénes son los mayores encargados de esto? Los instructores de arte que estamos ubicados en todas las escuelas o en las diferentes casas de cultura que tenemos en la provincia. Es así que todas las manifestaciones artísticas fueron protagonistas en un espectáculo donde reinó el colorido y la variedad. La experiencia de trabajo en las comunidades fue el catalizador para aunar en el evento a todos los gestores de proyectos, promotores culturales e instructores de arte. Aliena Armas Enríquez, Notisur.